No le grabo. Eso, así que mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y pues acá nos encontramos en este momento, como pueden observar ustedes allá al fondo, miramos la letra donde dice bienvenidos volcán y lago Chicahual. Así que mis amigos, acompáñenos en este recorrido porque será de mucha adrenalina. Como les decía, que acá estamos ya en este momento, como pueden observar ustedes, miramos al fondo, podemos sentir el aire, podemos sentir el aire puro, podemos sentir el clima, mis amigos, muy fresco, muy agradable. Miramos su bello paisaje, como pueden observar ustedes, miramos al fondo, miramos también los brothers, ahí están platicando allí con uno de los encargados para que nos dejen grabar, mis amigos. Así que quisiera saber si ustedes conocen, qué tanto conocen de Guatemala, mis amigos, o qué tanto conocen en este lugar. Quisiera saber que me dejaran sus comentarios y suscríbanse al canal para más videos. Así que en este momento, mis amigos, iré a la tienda a comprar algo porque ya tengo hambre, así que acompáñenme en este recorrido. ¿Ya? Así que mis amigos, como les decía, les hago la invitación para que ustedes puedan venir a conocer este lugar. Y en este momento vamos a hablar con uno de los encargados de aquí. Así que, amigo, ¿nos podría explicar un poco de lo que, más o menos de la entrada? Y más bien nosotros trabajamos lo que es la conservación de la laguna. Como también nosotros estamos aquí trabajando, o sea, viendo más bien los visitantes. Y como normalmente, como son las entradas, pues son los nacionales, les cobramos 15 quetzales lo que es la entrada, al ingreso, o sea, las cuotas que se realiza acá. Y como a los visitantes que son extranjeros, se cobra las cuotas de 50 quetzales por cada y como también los parqueos desde 15 quetzales en cada carro y todo. Sí, pues que hay habitaciones ahí al fondo, o no sé si son habitaciones o... Más bien tenemos los bungalows.
Y en los bungalows tenemos lo básico, ¿va? Y que normalmente que nos han dado el precio y todo, o sea, 75 quetzales por cada persona. ¿Cada noche? Ajá, por la noche. Y como también tenemos el ecotel, que tenemos a 100 quetzales por persona, y la diferencia es el baño privado. Uh-huh. Así es. Oye, así que unas palabras ahí para invitarlos a todas las personas que van a ver este video. Más bien que venga así a disfrutar de la naturaleza, de cómo nosotros trabajamos acá, y como también respetando la laguna, que es sagrada, ¿va? Ajá. Y más bien venir preparado con zapatos así de montaña y abrigo nada más. Ajá. Abrigo por el frío, y así como en este tiempo, pues, en un tiempo de lluvia y todo, pues venir preparado también, ¿va? Ok, mis amigos, así como les decía, y gracias, amigo. Y... Ah, va. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mis amigos, así son los baños de acá de... Sí, bienvenidos. Ah, ok, dice, bienvenidos Volcán Chicabal. Como les decía, que ahora estamos acá en este lugar, miramos, creo que estos son hospedajes o hoteles, como ustedes lo quieran llamar. Miramos el bello paisaje, como pueden observar allá donde dice bienvenidos Volcán Chicabal. Podemos sentir el aire puro, podemos ver la neblina. Más adelante estaré grabando otras partes de este video. Así que, mis amigos, también les comento de que acá te hacen el flete donde estamos, hasta donde están los miradores, casi llegando a la laguna. Te hacen el flete de 60 quetzales la ida, y la venida son 60, en total es de 120 quetzales. Así que, mis amigos, en este momento montaremos uno de estos, como pueden observar ustedes acá, Torito. Ahorita vamos a escalar estas gradas. Vámonos. Vamos a ir algo rapidito. Que me cuida. Va a tomar una aquí en la Espérate, parece que salgan las gradas. ¿Y el Carlos ya? ¿Y por qué se fue, no? ¿Qué vas grabando eso? Eso loco. ¡Vamos a caer, vos! ¡Ay! ¿Vas a caer aviando? ¡Ya que va a dar rato! ¡Hala! Aquí no hay donde agarrar. Ahí está. Loco, ¿tú ya aguantas? Ya no. Ya siento que ya me voy. A la verdad.
Ya regresemos. Así que mis amigos, ya llegamos en el lago. Ya llegamos, señores. ¡Ya! Aquí estamos. Ya estamos, señores, ya llegamos aquí. Y podemos ver ustedes. ¿Qué es el volcán? 2000 años más tarde. Corte. El viaje. Corte.